contarle de todo, porque ayer tuvimos fútbol nacional, también se viene fútbol internacional para este fin de semana, pero vamos a arrancar hablando de Copa El Salvador, Carlos Artiga. El primer invitado fue Club Deportivo Audaz a esta gran final copera. Así es, está de fiesta San Vicente, el Audaz finalista de Copa El Salvador. El martes había ganado 2-1 sobre Jocoro, en la vuelta terminó ganando 1-0 en Jiboa, dejando un global de 3-1. El único gol llegaría tarde en el encuentro, Tardelis Peña al 89, iba a sentenciar la serie con un remate en los instantes finales. Aquí estábamos en la parte de complemento, el partido había terminado 0-0, necesitaba hacer uno al menos el Jocoro, pero pues no se dio el resultado que esperaban, no se dio el marcador que obtuvieron contra Águila, por ejemplo, en la vuelta, donde sí lograron remontar porque forzaron los penales. Aquí fue todo lo contrario, volvieron a caer derrotados. Aquí está el equipo de el Audaz o de Jiboa, como usted guste. Y vean ustedes, cobro de tiro libre. Desde ahí el balón, el portero. Y vean lo que pasaba, increíble. Dice Tardelis Peña, vénganse, vénganse. Acelerar. Minuto 89 y era el gol con bailecito incluido y demás para celebrar la victoria. Lo quiere ver de regreso, zurdazo. El guardameta que se le va la pelota por la potencia que llegaba y lo terminó ganando el Audaz. El gol bien merecido lo tiene por todo el trabajo que hace Tardelli, merecido premio, un lindo gol que nos pone en la final, pero es todo un camino que se viene construyendo desde hace mucho. Esto es una continuidad de lo que se ha hecho previamente, así que felicitaciones a los jugadores porque usted ve con muchas limitaciones, pero estamos en una final que no es para todos. Creo que, si no me equivoco, fueron 32 equipos y ahí, bueno, por lo menos ya tenemos presente, estamos esperando rival en la noche y solo es mérito de los jugadores. Sí, creo que nosotros sabíamos el rival que íbamos a enfrentar el día de hoy, un rival que nunca dio un balón por perdido, siempre juega hasta lo último. Bueno, gracias a Dios se pudo marcar y para la tranquilidad del equipo. Sí, creo que en defensa y en ataque el equipo estuvo muy compacto hoy. Se defendió cuando se tenía que defender, se jugó cuando se tenía que jugar y creo que ahí le marcamos la diferencia, aparte de que veníamos con la ventaja de haberle ganado a ellos en casa, eso nos dio una más tranquilidad y jugar con el desespero de ellos. Sí, claro que sí, no teníamos que venir a jugar el todo por el todo, a dar ninguna pelota por perdida. Creo que el equipo por actitud no se quedó, intentamos por todos los bandos tratar de meter un gol, ¿no? Pero no pudimos. Dimos todo lo que teníamos que dar y no nos alcanzó, no solo queda felicitar a la Audaz y levantar la cabeza que se viene la liga, ¿no? Sí, la verdad que el primer tiempo estuvo ahí un poco complicado, o sea, había un poco de viento, creo que el balón no pasaba casi de media cancha, entonces eso nos complicó bastante. Ya en el segundo tiempo creo que buscamos más, tuvimos más llegada, incluso tuvimos una ahí en la línea, el compañero no pudo concretar, pero igual hay que seguir trabajando y mejorando. Y así Club Deportivo Audaz, Carlos, lograba clasificarse, ser el primer invitado a la gran final de Copa El Salvador. A las 7:30 del Monumental Estadio Cuscatlán, los salvos de la Alianza se enfrentaban al Santa Tecla. Recordamos que en la ida había terminado por 0-0 y las cosas se repitieron en el Coloso de Monserrat al terminar por un 0-0, pero el equipo capitalino terminó siendo eliminado en la tanda de penales. Ya vamos a ver. Antes el equipo de la Alianza FC tenía algunas llegadas peligrosas, solo algunas. Cabe destacar que Jorge El Zarco Rodríguez utilizó a alguno de los jugadores que estuvieron con selección en su once titular. No se iba a guardar mucho a sus jugadores, tomando en cuenta que venían con selección, se enfrentaban en Copa El Salvador y este próximo domingo se enfrentan al Club Deportivo Águila. Partidazo el que se viene, esto por la permanencia entre las primeras posiciones de la tabla, porque la Alianza ya tomó una ventaja significativa con respecto a sus más cercanos perseguidores en la Liga Nacional. Pero por Copa, ambos estrategas estaban apostando el todo por el todo. La Alianza FC buscaba puerta contraria, tuvo una gran participación en el equipo de Santa Tecla de su portero Joel Almeida, que también se quitó algunos disparos, y no solamente eso, es una gran participación en la tanda de penales. Falta cerca del área, no dentro, estuvo cerca del área el equipo de Alianza FC, falta, sin embargo esta no pudo concretarse y todo terminó en algunas llegadas peligrosas, Carlos, por lo que los 90 minutos se quedaron en 0-0, pero las cosas se iban a decretar desde el punto penal. ¿Cómo les iba
en los tiros desde el punto penal. El Alianza y el Santa Tecla, concentrados. Primer tiro, Romero, Almeida, que tapaba. Y así el Alianza se perdía su primera oportunidad desde punto penal para tomar ventaja en esta Copa El Salvador. Lo vemos, Almeida haciendo lo suyo. Y así el Santa Tecla también tenía su oportunidad. ¿Quién era? Gerson Mayen, que viene con selección, lo hace muy bien. No puede adivinar el portero de el Alianza FC, Rafa, que regresaba, por cierto, con el equipo capitalino. Después Seren. Le tocaba a Oscar Seren, uno de los que ha destacado mucho en selección. Y también con el Alianza FC se la perdía Seren. Alianza 0, Santa Tecla 1. Santa Tecla tenía la oportunidad de tomar la ventaja por 2-0 desde el punto de penal. ¿Pero qué es lo que pasaba? Almeida decía, deme la oportunidad, Almeida, Almeida, portero contra portero. Acá ganaba Rafa, se lo adivinó Rafa y lograba así el Alianza FC tener un poco de esperanza. 4 penales tirados, 2 por parte de el Alianza FC, 2 por parte de Santa Tecla. Después Rivera lograba para el Alianza, Monterrosa no lograba para el equipo. Santa Tecla sí lograba, Rivera lograba para el equipo de Santa Tecla, Monterrosa este no lograba. Al poste. Para el equipo de Alianza FC, este es el que iba Marvin. Al poste. Marvin Monterrosa no lograba concretar. Y ay, es así como Barahona lograba anotar este tanto desde el punto penal y lograba de esta manera poner al Santa Tecla en la gran final de Copa El Salvador, eliminando al Alianza FC por tiros desde el punto penal. Un partido cerrado, como la mayoría de partidos que se juegan Alianza Santa Tecla hoy por hoy. De ahí en los penales yo creo que se tiene que tener tranquilidad, yo digo carácter. Para mí nunca es suerte en la vida, sino que el carácter, la responsabilidad para saber qué es lo que va a hacer, porque si tú miras... jugadores de selección son los que fallaron los penales. Entonces te das cuenta que son cosas que suceden. A uno pues como ser humano le duele, pero esto no termina aquí. Es un golpe para nosotros el que hemos recibido, pero todavía falta lo más importante, que es culminar pues este campeonato nacional. Primero felicitar a mis futbolistas por el logro obtenido, por el sacrificio puesto al servicio del equipo de manera individual, a los que le tocó jugar 90, a los que le tocó jugar menos. Es una seguidilla de partidos eterna. Nosotros completamos el domingo con Firpo una seguidilla de 6 partidos en 14 días. Es masacrante. Pero el equipo estuvo a la altura una vez más. Supo sufrir contra un gran rival, probablemente el mejor plantel de la liga, sin lugar a dudas. Y tuvimos un comienzo duro de partido, nos acomodamos, nos costó jugar como nos gustaría, pero este equipo en este semestre, algunas dificultades, ha sacado a relucir otros valores que un buen equipo de fútbol tiene que tener. No, y no creo que solo en la Copa, sinceramente creo que han venido creciendo también en la Liga, han tenido minutos y son jugadores que aportan mucho a la institución, ¿no? Sabemos desde el momento en que están entrenando con nosotros que tienen las mismas capacidades que el más viejo del equipo. Entonces, tenemos plena confianza en ellos, sabemos la capacidad que tienen y ojalá primero Dios sigan trabajando de la misma manera. Muchas reacciones ha generado también en redes sociales el triunfo de Santa Tecla por penales, la eliminación de la Alianza. Por ejemplo, Alianza fue el primero en felicitar al equipo tecleño. Felicidades Santa Tecla por el pase a la final de Copa El Salvador. Y después Santa Tecla le responde, gracias amigos, esperemos vernos muy pronto de nuevo. Ahí está, esa es la reacción que debe haber. Fíjate, aquí está la fotografía, ya que se vuelve un clásico del camerino. Hablan y hablan y este club no para de trabajar. Contento por una final más a disputar. Enorme banda. Ahí está el tuit y la fotografía. Mirá qué bien, ahí están los jugadores. Fernando merecido. Quintanilla, para los que pensaban que este equipo estaba en un declive, trabajadores y humildes, es lo que caracteriza este grupo. Vamos por la Copa, banda. Gerson Levy Mayen, bien equipo, partido difícil contra un buen rival, otra final para disputar, esto no ha terminado, vamos por más periquitos. Bueno, ¿cuántas finales seguidas lleva Santa Tecla? 7 finales, Uli, 5 de liga, la de Copa anterior y esta.
Gracias Dios por momentos que me hacen disfrutar con este grupo que es ganador y nos permites estar en una final más. Esfuerzo y humildad más en las cosas buenas que te pasan. Santa Tecla FC, esto es de Gilberto Aires. Recordemos que Santa Tecla disputó la final con Club Deportivo FAS. Sí, la ganó la anterior, o sea, es el actual campeón. Es el actual campeón. Va por el bicampeonato. Y sigue defendiendo su título en Copa El Salvador. Va por el bicampeonato. Estamos en una final más, gracias a Dios. En esos momentos difíciles estuvimos unidos y fuertes y aquí seguimos luchando hasta el final. Muy orgulloso de ese grupo, de esta familia. Vamos por más, mi Tecla. Cabe destacar que en Santa Tecla, este es Kevin Santa María, cabe destacar que Santa Tecla en esta próxima jornada número 15 se enfrenta a Firpo. A Firpo. Mira, en el Estadio Las Delicias. Y el Santa Tecla hizo el doblete el torneo pasado, recordemos. Quedó campeón de Copa y quedó campeón de Liga. ¿Será doblete que y a ver, regresa otra vez a la final? Al menos va por el bicampeonato de Copa, que es ganar algo que, por ejemplo, en España hace muy seguido el Barça, ¿verdad? Que gana Copa, Copa, Copa. Ahorita el Tecla va por ese camino, quiere ganar otra vez la Copa y este partido, ya se la metió. Final, ya se metió a la ya final. Ya se metió a la final, coopera, pero también ya se metió en los clasificados a la siguiente fase, ya está dentro del grupito. Está en